El cuento de hoy se llama Pintarratones. El objetivo de este cuento es reconocer colores. Había una vez tres ratones blancos sobre una blanca hoja de papel. Tan blanca era la hoja y tan blancos los ratones que el gato no lo distinguía. Un día, mientras el gato dormía, los ratones vieron tres frascos de pintura. Uno de roja, otro de amarilla y otro de azul. Pensaron que era pintarratones y de un salto se zambulleron en los frascos. Entonces, un ratón se volvió rojo, otro amarillo y otro azul. Chorreaban pintura y formaron charcos sobre el papel. Los charcos parecían divertidos. El ratón rojo se metió en el charco amarillo e inició un bailecito. Sus rojas patas revolvieron el charco amarillo hasta que... ¡Miren! Gritó. Patas rojas en un charco amarillo forman el anaranjado. El ratón amarillo brincó al charco azul. Sus patas mezclaron y revolvieron y revolvieron, mezclaron hasta que... Patas amarillas en un charco azul forman el verde. Entonces el ratón azul saltó al charco rojo. Chapoteó y mezcló y bailó hasta que morado, exclamaron todos. Patas azules en un charco rojo forman el morado. Pero la pintura de su pelaje se volvió pegajosa y tiesa, de modo que se lavaron para recobrar su bonito y tierno color blanco. Y en cambio, pintaron la hoja de papel. Una parte la pintaron de rojo, otra de amarillo y otra de azul. Combinaron rojo y amarillo para pintar una parte de anaranjado, amarillo y azul para pintar otra de verde, y combinaron azul y rojo para pintar otra de morado, pero dejaron blanca una parte para ocultarse del gato. Y colorado colorín, el cuento llegó a su fin.